En el año de 1840, un 2 de abril, en París nace el escritor Émile Zola, máximo representante del naturalismo y autor de Germinal, de Nana, de Las Tres Ciudades, de La Taberna, de París, de Roma, como de Lourdes, como uno de los, digamos, escritores costumbristas que narraron la vida y la obra de un mundo que apuntaba hacia la revolución industrial, hacia la iluminación artificial, hacia las luces y el esplendor de una época y de una etapa de la vida moderna en la cultura occidental.